dulces. Y miren, de este lado está RoboMi. Ay, yo vengo de RoboSimi. ¡Órale! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Baila, baila, baila! A ver, baila, Simi. ¡Ay, ay, ay! ¡Báilale! ¡Báilale! Oye, un 10 de 10 a tu disfraz. Para que veas, yo chillo, sí le invierto. Oye, ¿y tú, Matt, de qué vienes vestido? Yo vengo del conde de Mátula. O sea, de Drácula. Órale, pues ¿cuánto le ponemos a su disfraz y a su maquillaje? ¿Ya viste? Traigo colmillos. Yo traigo colmillotes y todo. Ah, bueno, sí es cierto, yo traigo colmillos. Sí. De este lado. Sí le echa ganitas. De este lado está a Mix Evelyn. ¿De qué vienes vestida? De Merlina. ¡Órale! Así se viste todos los días. ¡No! ¡No es cierto! Y Amix Maite, ¿de qué viene vestida? De la reina de corazones. ¡Órale! ¿A poco tú la hiciste esta? ¡Claro! ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer tu corona? Toda la noche. ¿En serio? Luchi, yo pensé que era Harley Quinn, pero pirata. ¡No! ¡No! ¿Sabes qué es? ¡La reina de corazones! Yo vengo de espantapájaros, sí, mira. ¡Órale! No, pues sí, sí espanta. Pero también lo traigo dulce, mira. ¿Qué vamos a ir a pedir? ¡Ay, ya quiero ir a pedir! ¿Quién falta? ¡Ah, pues de este lado está Bernie! ¡Yo vengo de cholillo! ¡Qué divertido! Mira, está con el bling bling. Y su barrio lo respalda. Y mira, ahí está también Amix Ceci. ¡Yo vengo! ¡Órale! ¿Y tú también hiciste tu corona? No, yo la compré. ¡Qué original! Como si no hubiera Catrinas en Halloween. ¡Cállate! ¡Por eso soy Drácula! Pido la palabra. ¡Matt! Pues no hay Catrinas en Halloween porque esas son el 2 de noviembre, Día de Muertos. Sí, pero la temporada es de Catrinas. Pues el disfraz de Ceci está bien, mira, como quiera. Pero mira, llegó Chi, ya vieron qué guapa. Mira, vestida de calabaza. ¡No! ¡Viene vestida! Viene vestida de la señora de la tienda. ¡No! ¿Por qué la señora de la tienda? ¿Tú de qué, Bernie? ¿Tú de qué dices? ¿Qué dices, Bernie? Yo digo que viene disfrazada de... ¡de la tía Pepa! ¡No! ¡Tampoco! ¡Me encantó! ¡Nada que ver! ¡Ey! ¡No! ¡Mix ya tenía dulces en su calabaza! ¡Tramposo! 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 ¡Qué bárbaro, Mix! ¡Párate! ¡Qué bárbaro! ¡Mira! ¡Tenía lleno de paletas! ¿Dónde las habrá sacado? ¡A mí se me hace que son las del año pasado que no se comió! ¡Qué tramposo, Romy! ¿Verdad que no puedes comer dulces? Ay, Yochi, lo que pasa es que esas me las dio mi mamá por adelantado. ¡Ay, qué bárbaro! Y yo vengo vestida de candas, de fines y fer. Ahora no saben. Oye, ¿y Perry? Mejor canta la de verano. Esta no es una fiesta, es una reunión privada. ¡Carlos Fiesta! ¡Carlos Fiesta! Esta es una fiesta, es una reunión privada. ¡Carlos Fiesta! ¡Carlos Fiesta! Oigan, déjenme decirles que los Amix pueden votar por su mejor disfraz. Pónganme aquí abajo cuál de todos los disfraces les gusta. ¡El mío! Oigan, y ahora sí, vamos a ir a pedir dulce. Juntitos, ¿sí? Sí, pero me van a hacer caso a mí que yo soy el mayor. Ay, y aparte, terminando de pedir dulces, van a tener que pasar por mí, por la aduana. Si veo alguno gol, me lo tengo que quedar yo. Si veo algo picante, me lo tengo que quedar yo. Si veo chocolate, me lo tengo que quedar yo. Si veo algo dulce, me lo tengo que comer yo. ¿Te quieres quedar todos los dulces? Ese es el chiste, me quiero quedar con todos yo. Yo sé cómo ganar los dulces a Matt. ¿Cómo? El último que salga es un huevo podrido. ¡Ah! ¡Córrele! ¡Alto! ¿Qué pasó? ¡No estorbe! ¡La carne de burro no es transparente! ¡Oye! ¡Miren! ¡Está lloviendo! ¡Ay! ¡Pues más padre, hombre! ¡No pasa nada! ¡Así nos vamos! ¡No! ¡Capaz si nos enfermamos! Sí. ¡Aparte se va a arruinar mi maquillaje! ¡Ajá! Me voy a despertar mucho tiempo. No se vale, Teo. No, y luego
aparte, si nos mojamos, me puedo enfermar y voy a hablar como calditos. Yuchi, pero yo ni siquiera me baño, eso me va a ayudar para no oler tan feo. No, mamá, no nos podemos mojar, mira, está... ¡Está mal de la cabeza! ¡No ven todo el tiempo que tuvimos ahí recogiendo las cosas y vestiéndonos para venir a pedirla! Sí, ya sé que estuvimos mucho tiempo arreglando nuestros outfits y todo, pero pues no podemos salir. ¡Ay, Yoshi! Yo quería que me vieran como si me... ¡En el próximo año! ¡Ay, el próximo año ya no quiera! ¡No, Andrés! ¡Venga, seamos de rotache! ¡No, no, no! ¡Vénganse! ¡No, no se ve! ¿Qué pasó? Hay estos aburridos que no quieren hacer nada. Pues sí, pero pues es que está lloviendo, me animo, hay que irnos. No, ¿cuál? Chambe, mira, ya se metieron. Vamos a aprovechar para ir a pedir dulces. ¿Tú y yo? Sí, y lo vamos a quedar con todo sin que ellos se lo te queden. Pero ¿y luego si nos perdemos o nos atrapa una bruja porque es Halloween? No, hombre, olvídate de eso. Aparte nos vamos a divertir en la lluvia chapoteando y todo. Me estás tentando, man. Ándale, y nos quedamos con todos los dulces y no te quito ninguno. No me vas a quitar ni uno. Ninguno. Ni uno solo. Ninguno, pero no le digas a nadie. Oye. Hey. Pero no traigo mi canastita, vamos por la canasta. Vamos por la canasta, dale, corre. Vamos por la canasta y luego decimos que vamos a la tienda. Dale, corre. Oye, Matt, yo digo que hay que regresarnos a la casa porque está lloviendo bastante. Oye, hombre, no importa. Lo importante es venir a pedir dulces y quedarnos con todos. Matt, pero me voy a mojar todo. No pasa nada, te secas al sol. Oye, ¿ya traes tu calabaza? Pues calabaza, que tú digas calabaza, pues no es. Pero sí, ya la traigo lista. Mira, ahí están los niños gritando Halloween. ¡Órale! Mira. Y yo tengo aquí también mi calabaza. Calabaza. Mac, esto no es calabaza, se lo agarraste a mi mamá de la cocina. No le digas nada porque se va a enojar. Aparte, me dijeron que no podíamos pedir dulces. Y si le dices lo de la vasija y le dices que nos vinimos, nos va a regañar a los dos. Y los dos nos vamos a quedar sin dulces. Pues ya lo sé, pero y luego aparte, hay bien poquitos niños. Ya todos están en casa porque ya está lloviendo. Mira, no te preocupes por los carros, ahí viene uno atrás, cuidado. Mira, cuidado. Ya, me hice para la orilla, No te van a atropellar, porque ahora sí, si te atropellan, la Yoshi se va a enojar conmigo. Sí, no, aparte es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, entonces vamos a seguir pidiendo dulces. Pero Teo, recuerda, sin miedo, y hay que gritar fuerte para que nos lo den. Cuidado con los carros y que no pase nada. Pero oye, mira, ¿ya viste? ¿Qué pasó? ¿Ya viste que está abierto? ¡Oye! ¡Allí hay una luz! ¡Vamos a gritar! ¿Qué está abierto? ¿Qué está abierto? ¿Qué es? Está abierta ahí, esa casa, mira. Es una carnicería y ahí siempre dan dulces. Mira, sí, vamos. ¡Vamos, pero aquí está fuerte! ¡Corre! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Don Sergio, hombre! ¡Gusto en verlo, Don Sergio! ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gusto en verlo, pero mira, ya vio, mi calabacita. Sí, Halloween, aquí, Halloween. Échale. Primeramente, ¿qué están haciendo ahorita si está lloviendo? No, ven. Lo que pasa es que andamos pidiendo dulces, porque es Halloween, nos tienen que dar dulces. Sí, Halloween, bueno, aquí. Y la segunda es, no leen aquí. ¿Qué dice? Dice... No hay Halloween. Entienda, no hay Halloween. Aquí está el letrero, por eso lo puse aquí. ¿Cómo que no hay Halloween? Sí, no hay dulces. Pues, ¿Cómo que? Mira, si no me das dulces, te voy a mochar la mano. Sí, mira, entra ahí este y te podemos mochar la mano. Nah, amigo, con eso yo corto, pero la chuleta. No, pero es que no es cierto. Don Sergio, por favor, denos dulces. No ve que nos estamos enfriando aquí con la lluvia. Don Sergio, que sea una bolsa de papitas. Mínimo una parte de Bernie. Sí, no, ándale. Pues la verdad, no. Ya los dejo. Ya no sé qué están haciendo. No, no me cierre, Don Sergio. ¡No me cierre! ¿Por qué? Espéreme, ¿cómo que le va a cerrar si no nos ha dado Halloween? No sé. Mínimo la chanclita, mínimo. Una calculadora. ¿Para qué quiero una calculadora? ¿Esto para qué sirve? Ah, ya sé tú, ¿para qué quieres la calculadora? ¿Para qué? Para que no tengas problemas. Se la podemos regalar a la Yoshi. ¿Para qué? Para que resuelva sus problemas más rápido. No. Se la damos al Bernie. ¿Para qué? Para que suma sus responsabilidades.
Se la damos a Robomix. ¿Para qué? Ah, no, Robomix es inteligente. Sí, no, sí, nosotros somos los mensos. Sí. ¡Ey, pero no le va a dar Halloween! No, no le voy a dar nada. Bueno, pero no le voy a cerrar, no le voy a cerrar. No, no, no le voy a cerrar. No, no, quedo con los dados, quedo con los dados. ¡No, no! ¡Ay, los dedos! ¡Ay, ya me quedé aquí atrapado! ¡Ay, los dedos! ¡Ay! ¡Ya por fin! ¡Vámonos a pedir dulces! ¡Más, no se vale! ¡Llevamos 4 cuadras! ¡4 cuadras y no nos han dado ni un solo dulce! No, ¡hombre, no pasa nada! ¡Ahorita buscamos algo! ¿Algo de qué? Si no hay, no hay gente en la calle porque está lloviendo. ¡Mira, mira, mira, mira! Ya traigo todos mojados, los tenis y los pies y el pelo. ¿Y por qué no traes los tenis más grandes tú? ¿Qué? Pues porque estos son los de agua. Ah, ok, ok. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? No pasa nada. No decaigan ánimo. Ya me manché de lodo la cara. Ya me manché de maquillaje. Ahora que valga la pena. ¿Qué? ¿Cómo que vale la pena? No, vámonos a la casa, ven. ¡Ay! ¡No, Teo! ¡No me lleves! ¡Se va a enojar Yoshi! ¡Ay, no, muchachos! ¿Sabes qué? Mejor vamos a ponernos aquí nada más a tomarnos fotos. Ya haría el pegamento que me puse en mi carita. Ay, qué padre, Robo. Me puse un extra fuerte, ahora para quitármelo va a ser bien difícil. Ay, no, ahorita yo corto. Le puse ese. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Me están marcando? ¿Quién? A ver. Bueno. ¿Cómo que Teo y Matt los andan molestando? ¿Qué? Ay, no, Mirto. Ay, no. Una disculpa, una disculpa enorme. No, yo me voy a... ¡Me colgó! Ay, ya chiquita era. Sería don Sergio. Sí, que porque resulta ser que Teo y Mal lo están molestando. Pues es cierto, no están aquí. Bernie, ¿sí? Escóndete porque ahí viene don Sergio enojado. Ay, no, a mí me da mucho miedo. No, 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 Bernie, ya te he dicho que no te acerques ahí con el vecino. Mira, míralos, ahí vienen. No pasa nada. ¿Por qué estás hablando así? ¿Ya está enfermo? Creo que... ¡Ándale! ¡Ya se enfermó! ¡Ay! ¡También está enfermo! ¡Ay! A ver, Teo y Changuito, ¿por qué se fueron a molestar a la gente? ¡Ay! ¿Por qué estos que te pegan bien fácil? ¿Cómo vinago entonces, Pepito? ¡Pues ya te enfermaste! Sí, ¡les dije! Y todo por tu... ¡Ay! Aquí está todo, aquí está todo. Mira, les, aquí cayó. Están castigados porque yo les dije que sí. No podíamos salir con lluvia. Que nadie estaba dando dulces porque estaba lleno de lluvia. No va a pasar nada, Yachi. ¿Cuál que no pasa nada si me abrió el vecino reclamando? ¿Qué? ¡El vecino le mochó los dedos a Teo! No me lo nada más me lo machucó así, va. ¡Pero! Espérate, échalo aquí, te lo échalo. ¡No! Para la sopa. ¡Váyanse a bañar, órale! ¡Ay, no, qué bárbaro! ¡Feliz! Ya vieron que por eso no tienen que salir cuando está lloviendo. Si mamá les dice que no salgan, no salimos. ¡Ay, Yoshi! Me hubieran invitado. ¡No! Porque tú también te hubieras descompuesto. Ay, yo siento porque me acabo de actualizar. Ay, qué bárbaro, Romis. Así que, si les gustó nuestro video, recuerda darle like, compartir y suscribirse. Y nos pueden seguir en las redes sociales, ¿verdad que sí? Vale, que sí, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube como Amix Oficial. Y pueden escuchar nuestras canciones, ¿dónde, Romomix? Ay, nos pueden escuchar en Spotify y Apple Music. ¡Ancho! ¡Ah! ¿Dónde hay papel higiénico para celular? ¡No! 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 ¡Tío! ¡Yoshi! ¡Yoshi, no te pongas todavía para bañarme, Yoshi! ¡Ay, váyanse de aquí! ¡Ustedes están ¡Está apagado! ¡Ay, entonces debes de decir algo! ¡Pero Teo mojó tu tenis! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¿Saben qué? ¡Mejor nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Yoshi, yo quiero bailar como Simi! Amix el show.